Se cumple un año de legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha y desde el Partido Popular de Paco Núñez podemos decir que hemos hecho del diálogo con la sociedad civil la base de nuestra política, porque nuestro trabajo y nuestro compromiso con Castilla-La Mancha siempre irá de la mano de todos los castellano-manchegos, de todos los colectivos que representan a Castilla-La Mancha, frente a un presidente paje que está escondido en su palacio, en el palacio de Fuensalida y que aplica continuamente el rodillo de su mayoría absoluta. La mano tendida del Partido Popular, la búsqueda del consenso y del diálogo existen desde el primer día en el que Paco Núñez buscó el acuerdo, en un acuerdo regional por el agua, por la financiación y contra la despoblación. De la misma manera que el Partido Popular presentó 255 propuestas para mejorar los presupuestos de Castilla-La Mancha y fueron todas rechazadas por la mayoría absoluta del gobierno de Paje. Y de la misma manera que ahora, cuando estamos ante la peor crisis sanitaria, social y económica, el Partido Popular ha hablado ya con más de 700 colectivos de esta región, ha diseñado más de 200 propuestas y todas, todas han sido rechazadas también por el gobierno de García Paje. Desde el Partido Popular y en este año de legislatura, decirle a todos los castellano-manchegos que nuestro compromiso y nuestro trabajo con la sanidad, con la educación, con el bienestar social, con nuestros agricultores, con nuestras mujeres, con nuestros jóvenes, con nuestros autónomos, con nuestros empresarios, con nuestros emprendedores, con nuestros ayuntamientos, con nuestro mundo rural, es, si cabe, ese compromiso mucho más fuerte. Los tiempos que vienen no son buenos, pero les puedo decir que el compromiso y la implicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha siempre irá de la mano de todos los castellano-manchegos y de toda la sociedad civil, a pesar de la mayoría absoluta y del rodillo que aplica García Paje.